Benay Sigelis, de Cuba, La Habana. Soy atleta de alto rendimiento de baloncesto. Le mando todo mi apoyo. Vamos todos juntos a lograr nuestro sueño. Vamos a USASTRA. Ustedes son jóvenes y ustedes tienen un mundo por delante. I, Sedalia Ellis from the United States, here in Houston, Texas. I just want to say all together for a dream and vamos a USATA. Mi nombre es Ornella Santana desde Buenos Aires, Argentina. Todos juntos por un sueño. Vamos a USARTA. Hola, soy Paula y desde Asturias, todos juntos a por un sueño. Vamos a USARTA. Hello, my name is Natalia. I'm from Russia. All together for a dream. Let's go a USARTA. Hi, I'm Michelle from USA. All together for a dream. Let's go a USARTA. Soy Balbina desde Ámsterdam. Todos juntos por un sueño. ¡Vamos a USARTA! La idea es no solo para que la gente nos conozca, ¿no?, sino para crecer un poco nuestra masa social, tanto a nivel individual como a nivel empresarial, ¿no? Bueno, hemos sacado en las redes sociales qué consistía. Lo que buscamos es que la gente venga al pabellón con su carnet de simpatizante, pueda bajar a pie de pista cuando hagamos las fiestas. A final de temporada, a nivel individual y a nivel empresarial, haremos dos jornadas de que más adelante son sorpresa, que más adelante informaremos. También sacamos esta campaña de simpatizantes para intentar un poco el conseguir un poco de dinero para Aster, ¿no? Tenemos otras iniciativas como es el torneo de Donora, y en el carnet individual pues cuesta 20 euros, 5 de ellos van a ir destinados a ese audífono que tanto necesita la niña, y en la parte de empresa pues 10 euros cuesta 60 y 10 euros va destinados. Se trata de que el club crezca, ¿no?, de que crezca a nivel social, de que crezca, que nos pueda ayudar un poco económicamente para poder hacer actos. Al final se trata de que ese dinero vaya destinado en hacer cosas en el pueblo y hacer cosas para que la gente nos siga conociendo, y la verdad que estamos muy, muy contentos con haber sacado nuestra primera campaña de simpatizantes, y nada, esperemos que la gente pues nos apoye y oye, no se haga mucha gente, ¿no?, que es un poco de lo que se trata. So